Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. Imágenes de la detención del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, causaron conmoción en Centroamérica. Esposado, el exmandatario fue arrestado de manera preventiva y luego de que Estados Unidos solicitó su extradición por presuntos cargos de narcotráfico. Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, está detenido acusado por delitos de narcotráfico. Apenas 3 semanas después de dejar la presidencia, Hernández fue arrestado ante un pedido de extradición de Estados Unidos. Con un mensaje en Twitter, el expresidente dijo que está dispuesto a colaborar con la justicia. Estoy presto y listo para colaborar y llegar voluntariamente con su acompañamiento en el momento que el juez natural que designe la Honorable Corte Suprema de Justicia, así lo decida, para poder enfrentar esta situación y defenderme. ¿Pero de qué se acusa exactamente al expresidente hondureño? Eso te lo contamos en este video. En su primera audiencia ante un juez de extradición de primera instancia en el Palacio de Justicia en Tegucigalpa se le notificaron 3 cargos formales: conspiración para importar drogas a Estados Unidos, usar o portar armas de fuego, incluidas ametralladoras, y conspiración para usar o portar armas de fuego en apoyo de la conspiración para traficar narcóticos, cargos que él siempre ha negado. Recordemos que Juan Orlando Hernández gobernó Honduras entre 2014 y 2022. Dejó su cargo en manos de Xiomara Castro, la nueva presidenta hondureña, y el traspaso de poder que lo dejó sin inmunidad presidencial fue el detonante de la medida judicial. Aunque conserva la inmunidad que le otorga ser miembro del Parlamento Centroamericano o Parlacén, que puede ser cancelada si así lo solicita Honduras. Pero aunque la noticia del pedido de extradición tomó por sorpresa a muchos, las sospechas de vínculos de Hernández con el narcotráfico no son nuevas. En esta ocasión se espera el desenlace de esta nueva fecha de las audiencias, en las cuales se determinarán las razones de Juan Orlando Hernández y sus aliados Juan Carlos Bonilla Valladares y el primo del expresidente Mauricio Hernández Pineda, que fueron sus colaboradores en la introducción de más de 500 toneladas hacia el país norteamericano. En donde, repetimos, se ha declarado no culpable por los 3 delitos que le imputa el gobierno de Estados Unidos, en este caso la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que le imputa los delitos relacionados con narcotráfico y también con armas de fuego, y que ya también ha dado una fe. Lo que está saliendo en las redes sociales sobre la audiencia del expresidente, lo que más ha causado impacto es cuando el abogado de la defensa le dijo que ni la pelota de básquetbol le prestaban. Entonces eso está convirtiéndose en tendencia en redes sociales como Twitter. Ha dicho que Juan Orlando Hernández se encuentra solo, segregado en una habitación, y que no ha podido tener comunicación con él, el mismo abogado, no ha podido tener contacto con él, el abogado, y decía que le permitieran, le decía al juez que le permitieran por favor tener mayor comunicación, a lo que el juez ha respondido que se haga una investigación a la parte de la fiscalía para que se pueda conocer qué es lo que está ocurriendo en este caso, y decía que está siendo tratado Juan Orlando Hernández como un prisionero de guerra, que el trato para Juan Orlando no es lo que ellos estaban pues esperando, tomando en cuenta que es un presidiario, que es una persona que es procesado por el gobierno de Estados Unidos por delitos relacionados al narcotráfico y las armas, y que en este centro penitenciario encuentran personas cuyo perfil están desde los asesinos a también narcotraficantes y hasta terroristas. Sí, por tal razón no dejan ingresar a la gente con aparatos celulares, y ustedes lo que van a ver son dibujos, van a ver animaciones sobre las audiencias, porque a diferencia, si hacemos un comparativo de juicios como el de Johnny Depp, digamos, y su ex esposa, que ahí sí logramos ver hasta videos e inclusive fotografías, en esta podemos observar que solo son dibujos, y es por el tipo de juicio y de caso. Destacar que el expresidente está en una de las cárceles en donde se albergan a los terroristas, en donde se albergan a personas pues sumamente peligrosas. En el juicio en contra de Juan Antonio Tony Hernández,
surgieron importantes detalles sobre sus actividades ilícitas y sus vínculos con grupos de narcotráfico de Colombia, Honduras y México, incluyendo a Joaquín Alcibardo Guzmán Loera, considerado como uno de los capos más notorios de todos los tiempos. En 2018, el hermano de Hernández, Juan Antonio, quien era diputado nacional, fue capturado en Miami, acusado también de narcotráfico. Durante el juicio al hermano, se expuso cómo los grupos de narcotráfico infiltraron casi todas las esferas del poder en Honduras, desde el ámbito judicial, pasando por la fuerza pública, hasta llegar al poder ejecutivo. De hecho, los propios fiscales del caso En 2021, un juez federal de Nueva York condenó a Juan Antonio Hernández a cadena perpetua tras hallarlo culpable de traficar 150 toneladas de cocaína desde Honduras hacia Estados Unidos. Por su parte, el expresidente Juan Orlando Hernández siempre ha sostenido que mientras él fue presidente, hizo todo lo que estuvo a su alcance para combatir el narcotráfico. Incluso contó con el apoyo del gobierno estadounidense durante la administración del presidente Donald Trump. La información que se maneja hasta ahora es contundente. También se ha dado a conocer que Juan Orlando Hernández estaba bajo el radar de la DEA por varios años, que nos transfiere dicha información, la cual también da a conocer el vínculo de Job con narcotraficantes hondureños. Ha incluido a Hernández dentro de una lista de políticos señalados como corruptos, con comportamientos antidemocráticos, que no podían acceder a una visa para entrar a Estados Unidos. En la declaración que firma el secretario de Estado Anthony Blinken, se dice que según múltiples informes creíbles, Juan Orlando Hernández ha estado involucrado en actos de corrupción y que con las ganancias de delitos del narcotráfico ha financiado campañas políticas. Según el documento del Departamento de Estado, durante un juicio en Estados Unidos, uno de los testigos aseguró que Hernández recibió financiación del narcotráfico para su campaña. Una semana más tarde de emitir este comunicado, Estados Unidos pidió la extradición de Hernández y la Policía Nacional de Honduras capturó al expresidente en un operativo en el que también participó la Administración de Control de Drogas DEA de Estados Unidos. Ahora, Juan Orlando Hernández permanece en prisión, pero el tono de esta relación de Hernández con el gobierno de Estados Unidos dio un giro durante el mandato del presidente Joe Biden. El 7 de febrero, el Departamento de Estado de Estados Unidos desclasificó la información de que desde el 1 de julio de 2021 había incluido a Hernández dentro de una lista de políticos señalados como corruptos, con comportamientos antidemocráticos, que no podían acceder a una visa para entrar a Estados Unidos. En la declaración que firma el secretario de Estado Anthony Blinken, se dice que según múltiples informes creíbles, Juan Orlando Hernández ha estado involucrado en actos de corrupción y que con las ganancias de delitos del narcotráfico ha financiado campañas políticas. Fue presidente por 8 años y antes lideró el Parlamento en ambos cargos. Se jactó de su lealtad a Estados Unidos en la lucha contra el tráfico de drogas. Su elección en 2017 para un segundo periodo se produjo en medio de denuncias de fraude y de enfrentamientos con la policía, con ciudadanos que dejaron una 30 de fallecidos. El tobogán de Juan Orlando Hernández de la presidencia de Honduras a una posible condena a prisión perpetua en Estados Unidos. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.